Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del torneo de Skoje que queda en Macedonia del año de 1967. Es una defensa siciliana que juega con blancas Bobby Fischer y con negra Zobreski. Empecemos. E4, C5, caballo F3, peón D6, peón D4. Peón por peón, caballo por peón, caballo F6, caballo C3, caballo C6, alfil C4, la característica jugada de Bobby Fischer, peón E6, alfil B3, alfil E7, alfil E3 con la intención de seguir desarrollándose y enrocar largo. Las negras enrocaron corto, la dama se ubicó en E2 y la dama blanca se ubica en A5, clavando al caballo. Las blancas hacen un enroque largo, caballo por caballo, alfil por caballo, alfil D7, rey B1, torre D8, dama E3, peón B6. En este caso hubiese sido recomendable que no sea hasta B6, sino sería hasta B5, una jugada más agresiva. Alfil por caballo, peón por alfil. Y la jugada espectacular de Bobby Fischer, caballo D5. Fischer le regala el caballo al jugador de las negras. Y si no lo toma, le amenaza el alfil. Y las negras jugaron la torre E8. No aceptaron el regalo de Fischer. Vamos a analizar. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen tomado el caballo? Si hubiera tomado el caballo sería peón por caballo, torre por peón, amenazando la dama. La dama tiene que irse al único espacio que le queda en el tablero, porque el ogro que es el B4, si coloca ahí la dama, pierde por el movimiento del peón en A3. Ahí sería que la perdí la dama. Y la torre en H5 de las blancas, con la amenaza de colocar la dama en H6, sería un mate inevitable. O sea, el sacrificio de Bobby Fischer era espléndido. Bueno, volvamos. Aquí jugó caballo por alfil, torre por caballo, torre por peón. Las negras jugaron el caballo en perdón, la torre en C8 y la dama juega en D4. Junto con la torre amenaza ganar el alfil. Y además la dama amenaza el peón F6. El alfil retrocede a E8 y las blancas juegan dama por peón. Y en estas circunstancias las negras abandonan por la amplia superioridad de blanco posicionalmente y materialmente. Tienen dos peones más. Amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.